Durante este martes, la comisión fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados. De inmediato, algunos legisladores dijeron que defenderán la soberanía nacional, mientras que otros rechazaron la visita, asegurando que el órgano está prejuiciado. Como Cámara de Diputados, externamos nuestra posición firme del respeto a las normas vigentes y a la Constitución dominicana. Yo lo que espero es que la comisión venga a hacer un trabajo que no sea sesgado, que no sea prejuiciado. Eso es una visita que está de más. Porque si el Estado dominicano no reconoce competencia a ellos, eso no vincula al Estado dominicano con nada de lo que ellos decidan o hagan. Eso es una confusión que hay. La Comisión Interamericana fue formada en 1959 con la participación de República Dominicana y el Senado lo ratificó la Convención Americana. Yo tengo los documentos. La delegación que encabeza José de Jesús Orozco se reunió con los ministros de Salud, Educación y Trabajo, además del Procurador General de la República. Ninguno de estos funcionarios ofreció declaraciones. Para este miércoles, la comisión viajará a varias provincias del país, entre ellas Dajabón, San Pedro de Macorís y también la provincia Valverde. Mientras que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo aseguró que el gobierno es respetuoso de los derechos humanos. Y nosotros invitamos a la comisión, la estamos escuchando porque tenemos la seguridad, la absoluta seguridad de que no se nos puede imputar. Las denuncias que se han estado haciendo a la gestión de gobierno. Antes de su llegada, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos había expresado a través de un comunicado que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano viola los compromisos del Estado con la comunidad internacional. Alfredo Acosta, Noticias SIN.